Hola de nuevo. Estoy con vosotros para presentaros los contenidos de esta sesión. En aperturas analizaremos las nefastas consecuencias de otra forma de empezar mal la partida. El mate del pastor, una de las trampas más empleadas contra los jugadores poco experimentados y seguramente conocida por muchos de vosotros. La sección de táctica tratará sobre un arma poderosísima ante la que solo cabe huir, el jaque con dos piezas. Y en estrategia abordaremos el dominio central, imprescindible para tener el control de la partida. Las casillas eficaces y el concepto de oposición serán objeto de estudio en finales. Y en la lección del gran maestro, Miguel Illescas, nos hablará de los caballos como fuerza de ataque. Empezamos. Vamos a iniciar esta sesión de aperturas con el estudio del mate del pastor. Cuenta la leyenda que un arrogante rey se jactaba de jugar como nadie al ajedrez. Un día, un humilde pastor le retó a una partida al rey. Como no, aceptó confiado. Toda la corte se congregó para presenciar la victoria de su rey. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver cómo el sencillo pastor derrotaba al monarca en solo 4 jugadas? Desde entonces, a esta forma de mate se le conoce como el mate del pastor. Y para que no nos pase como al rey, es importante conocerlo. Veamos en qué consiste. Los primeros movimientos nos resultan ya muy conocidos. Las blancas empiezan avanzando su peón de rey 2 casillas y el rival contesta del mismo modo. A continuación, las blancas intentarán dar mate en el punto F7, utilizando dama y alfil. Recordad que el punto F7 es ahora muy débil, solo lo defiende el rey. Las blancas sacan su alfil a C4. Y cuando el negro contesta con una jugada razonable, como es desarrollar el caballo, la dama blanca va a intentar dar el mate. Observad cómo la dama amenaza su entrada en F7 apoyada por la posición del alfil. Las negras podrían evitarlo, pero si no se percatan del peligro y desarrollan su otro caballo, pensando en ganar un tiempo con la amenaza a la dama, se encontrarán con una ingrata sorpresa. El mate del pastor. Fijaos cómo el rey queda encerrado en esta posición. Su propia dama le impide la huida. No debéis olvidar nunca que cuando la dama se acerca tanto al rey enemigo, las probabilidades de jaque mate se multiplican. En el caso del mate pastor, la dama tiene otras maneras de aproximarse al rey. En vez de salir con el alfil, las blancas podrían hacerlo con la dama. Y si las negras no se dan cuenta, entonces podrían dar mate entrando por la columna F. Lo veremos mejor con un ejemplo. Así que utilizaremos una partida real que se disputó en Argentina en el año 1972. Después de salir con peón de rey, las blancas sacan su dama, amenazando directamente al peón de E5. Las negras lo defienden sólidamente con el caballo, pero las blancas continúan con alfil C4. El mate del pastor ya es una amenaza evidente. El negro se da cuenta y se defiende con peón G6. Las blancas mueven dama F3 y aquí el jugador de negras se despista y, tan orgulloso como el rey de la leyenda, intenta atacar la dama y el peón blancos. Con este movimiento, el jugador de negras cava su propia tumba. Se olvida por completo de que el mate del pastor también puede darse en vertical. La dama blanca entra por la columna F hasta las puertas del reino y así finaliza la partida. Jaque mate. Para que no nos ocurra lo mismo, necesitamos tener en cuenta dos cosas: no despistarnos y saber cómo defendernos de este mate.
Una forma eficaz y sencilla para defendernos de un posible mate pastor consiste en sacar el caballo de rey. Observad. Ambos bandos abren con peón de rey. Y en cuanto las blancas desarrollan su alfil apuntando a la casilla F7, las negras se defienden con la jugada de desarrollo caballo F6. Advertid que desde esta posición, el caballo impide que la dama acceda a la casilla H5 y al mismo tiempo bloquea la posible entrada vertical. Como veis, la casilla F7 está a salvo. Las blancas no pueden ni siquiera intentar el mate del pastor. Así que recordad esta defensa, sencilla y eficaz. Después de alfil C4, caballo F6. Defendernos del mate del pastor resulta tan sencillo que sería una imprudencia intentar darlo ante un jugador experimentado. Y si no, mirad lo que le ocurrió a un excéntrico norteamericano, Hikaru Nakamura, en un torneo oficial del año 2005. Quiso dar el mate del pastor a un gran maestro de élite, el segundo mejor de la India, Krishnan Sasikiran. Y además de despertar unas cuantas sonrisas, esto fue lo que pasó. Observad. Nakamura intentó el mate del pastor sacando en primer lugar la dama. Prestad mucha atención porque siguiendo este orden, la defensa caballo F6 no sirve. El peón de E5 seguiría amenazado. Así que lo primero es defender el peón, como hizo Sasikiran. Y si las blancas persisten amenazando con el alfil, una buena forma de jugar es G6, tal y como hemos visto en una partida anterior. Pero si recordáis, tras dama F3, el jugador argentino permitió el mate. En cambio, Sasikiran no se despistó y siguió con la defensa caballo F6. Ahora las blancas tenían que hacer frente al ataque que se les venía encima con caballo D4. Nakamura lo evitó sacando su caballo. Y a partir de ese momento, las negras pudieron seguir desarrollando piezas sin ningún problema. Cabía incluso atacar la dama enemiga con el objetivo de ganar tiempos. En este punto ya podemos hacer balance. Las negras tienen sus cuatro piezas menores en juego y las blancas tan solo tres. Esto significa que las negras van por delante en el desarrollo y que la amenaza de mate no les ha perjudicado en absoluto. Nakamura perdió la partida, pero no por ello dejó de salir en todos los titulares. Se había atrevido a sacar la dama en el segundo movimiento. Y como sabemos, esto es algo que no hay que hacer. Estudiar el mate del pastor es fundamental, no tanto para intentar darlo, sino para conocer a fondo las posibilidades de coordinación dama-alfil. Fijaos en esta partida disputada en 1960. A pesar de que el conductor de las blancas estaba jugando a ciegas, sin ver el tablero, fue capaz de dar el mate del pastor a su rival. Como podéis comprobar, en la apertura no se plantea ninguna amenaza de mate. Y probablemente por eso, el jugador de negras no lo ve venir. Este momento de la partida es crucial. Las negras deberían capturar el peón de D4. Ya que disponen de suficientes piezas para tomar. Fijaos, son tres atacantes contra dos defensores, pero en lugar de eso, realizan un movimiento bastante débil. Alfil B4. Las blancas aprovechan inmediatamente el error y después de que el caballo salte para tomar en E4, hacen una jugada que debéis memorizar. Observad primero la constelación de piezas. El alfil blanco apunta a la casilla F7. El caballo negro se encuentra desprotegido en el centro del tablero. Y ahora viene la gran jugada de las blancas. ¿Podéis encontrarla? Eso es, dama D5.
Dama y alfil ejercen una acción conjunta en la misma diagonal. Es lo que llamamos batería. En ese caso, la batería dama-alfil amaga un mate en el punto F7. Pero además, se produce un ataque doble porque la misma pieza, la dama, también amenaza al caballo de E4. Las negras tienen que defender el mate y como consecuencia perderán el caballo. Pero el caso de esta partida es todavía más grave. El jugador de negras no parece darse por enterado y no toma ninguna precaución para defender el mate o el caballo. Mueve de 6 y recibe una nueva forma del mate del pastor. Aparece así una tercera vía para conseguirlo. En resumen, hemos visto cómo entrar con la dama por la diagonal desde H5, también por la columna F y por último desde D5. Tres caminos diferentes que conducen a un mismo final, el mate del pastor. Pero recordad, aunque parezca muy fácil dar este mate, la defensa también es muy sencilla. Por lo tanto, no lo intentéis nunca contra jugadores experimentados. Bien, es hora de poner en práctica lo que hemos aprendido. Mirad atentamente la siguiente secuencia de jugadas. Se trata de una defensa filidor. Que se caracteriza por mover, en la segunda jugada, peón D6. Las blancas toman la iniciativa, atacan el centro de las negras, estas lo defienden, y en esta posición, las blancas empiezan ya a presionar el punto F7. Todavía no hay ninguna amenaza directa, así que las negras, de una forma muy floja, juegan alfil E7. El blanco captura. El negro también. Y ahora viene la pregunta. ¿Merece la pena intentar algún ataque sobre el punto F7 utilizando las diferentes modalidades del mate del pastor? Pensadlo tranquilamente. Podéis dedicar hasta 5 minutos en reflexionar antes de tomar una decisión. ¿Lo tenéis? Entonces sabréis que efectivamente la jugada que amenaza el mate del pastor resulta muy fuerte. Dama D5. Un movimiento excelente. Amenaza la entrada en F7 con la batería alfil dama. En este caso, la batería resulta muy potente porque las negras solo pueden defender la entrada de la dama con caballo H6. Pero las blancas tienen la respuesta alfil H6. Fijaos que si las negras se dedican ahora a tomar el alfil, reciben un rápido mate del pastor. ¿Qué hacen? Enrocan. Ahora las blancas ponen el alfil a salvo, quedando con una pieza de ventaja. Enhorabuena a todos los que hayáis optado por dama D5. Atentos al tablero y a la pregunta que os voy a formular. Los movimientos de inicio son exactamente los mismos que hemos visto en el anterior ejercicio. Se trata de la misma apertura, pero con una diferencia. En lugar de tomar con peón, las negras capturan con caballo. Y aquí la cuestión es, según los modelos de ataque del mate del pastor, ¿tienen las blancas alguna manera de sacar partido a esta posición? Tranquilos, es difícil, así que podéis tomaros hasta 10 minutos para dar con la solución. ¿Estáis preparados para saber la respuesta? Pues vamos allá. La única forma que tiene el blanco de sacar ventaja es capturar con el caballo. Y desde el cambio, mover dama H5. Era una jugada muy difícil de ver, porque hemos interiorizado profundamente que no hay que sacar la dama al principio de la partida. Pero aquí tenemos una excepción, y es que en ajedrez la gracia está en conocer las reglas y también en saber ver las excepciones. ¿Y por qué es tan oportuno este movimiento?
porque se da un ataque doble. Por un lado se amenaza jaque mate en F7 y por otro la captura del peón. Cuando las negras se defienden del jaque, las blancas no solo ganan material, sino que además mantienen la iniciativa. Fijaos que las negras están obligadas a interponer el caballo para proteger su torre, y esto permite al blanco desarrollar el alfil, impidiendo el enroque. Observad que desde esta posición controlan la casilla de paso F8, y a partir de aquí el blanco se dispone a sacar el caballo, traer la torre al centro. En resumen, tiene un peón de más y ataca. Por lo tanto, el movimiento dama H5 era excelente. Felicidades a los que hayáis acertado. Y para acabar, vamos con un último ejercicio. En esta posición de la apertura italiana, el negro efectúa un movimiento bastante arriesgado, como es peón por peón. Y quizás ahora, por glotón, reciba un castigo. ¿Qué haríais si jugaseis con las blancas? Para los que queráis una pista, os diré algo más. Observad que, de nuevo, tenemos el punto F7 a tiro del alfil, el caballo negro indefenso en el centro y la casilla D5 disponible para la dama blanca. Pero hay dos posibilidades: llevar directamente la dama a D5 o tomar el peón de F7 con el alfil, y luego desplazar la dama a D5 con jaque para tomar el caballo. Valorad la posición y decidid cuál de las dos opciones es mejor. Tomaos entre 2 y 10 minutos para pensarlo bien. En realidad, las dos variantes son buenas, pero hay un factor que marca la diferencia. Mirad. Si tomamos primero con el alfil dando jaque, la dama entra en D5 con un nuevo jaque y, en consecuencia, captura el caballo. De esta forma, logra recuperar el alfil que acaba de perder y consigue una cierta ventaja, ya que las negras quedan sin enroque. Pero la opción dama D5 es todavía mejor. ¿Por qué? Básicamente porque amenaza con mate. Por lo tanto, cuando el negro enroca, las blancas toman el caballo y ganan pieza. Una vez más, hemos comprobado la potencia de la batería alfil-dama, así como lo vulnerable que puede ser el punto F7. Con ello, damos por concluido el estudio del mate del pastor. A continuación, vamos a estudiar una de las armas más temibles en el ajedrez, el jaque con dos piezas. Este tipo de jaque suele servir para preparar un mate o para darlo directamente. Pensad que cuando el rey está en jaque, normalmente hay tres formas de defenderse: capturar la pieza que amenaza, tapar el camino entre la pieza y el rey, o escapar. Pero con el jaque con dos piezas, al rey solo le queda una opción: huir. En la posición que veis en el tablero, las blancas tienen la oportunidad de jugar torre F8. ¿Y qué ocurre? Que dan jaque al rey enemigo con dos piezas, con la torre y con el alfil. ¿Y qué opciones tienen las negras? Fijaos que, aparentemente, podrían capturar tanto el alfil como la torre. Es decir, en realidad, las dos piezas blancas que dan el jaque están amenazadas. Pero precisamente esa es la tremenda fuerza del jaque con dos piezas, que ambas son intocables. Si se capturase una de ellas, la otra seguiría dando jaque. Y por supuesto, resulta absolutamente imposible capturar las dos a la vez. La única posibilidad para las negras es mover el rey. En este caso, como vemos, todas las casillas de huida están controladas por las piezas blancas. Por lo tanto, tras el movimiento torre F8, se ha producido un jaque mate. Hay que señalar que no es lo mismo el jaque con dos piezas que el jaque doble. Hablamos de jaque doble cuando una sola pieza ataca a dos enemigas. Sin embargo, como acabamos de ver, en el jaque con dos piezas ocurre todo lo contrario. Son dos contra una sola, el rey. Por lógica, para que el jaque con dos piezas pueda darse, siempre tiene que ser a la descubierta. No podemos mover dos piezas a la vez. Por lo tanto,
una se desplaza dando jaque y descubre la acción de la pieza que está detrás. Lo entenderemos mejor con otro ejemplo. En este caso, el caballo va a saltar y va a descubrir la acción de la dama. De esta forma, las negras van a preparar el mate que vendrá después. Observad que la dama negra está atacada. Lo mismo pasa con el caballo. Pero les toca mover a las negras, y con su jugada se produce un jaque con dos piezas. Es verdad que las dos están atacadas, pero las blancas no pueden hacer nada contra ellas. El rey tiene que huir. Y ahora, mirad qué bonito mate dan las negras. Sacrifican su dama en G1 y propician el mate de la coz. Para seguir con el estudio de este terrible arma táctica, vamos a analizar dos partidas disputadas durante las Olimpiadas de ajedrez. Cada dos años, la mayoría de países miembros de la Federación Internacional de Ajedrez se reúnen en unas Olimpiadas propias. Se trata de una competición por equipos, en la que cada uno de ellos representa a su país. Todos luchan por el honor de ser el mejor equipo del mundo, si bien se entregan medallas de oro, plata y bronce, tanto en la categoría femenina como en la absoluta. Desde 1927, el primer año en que fueron disputadas, las Olimpiadas de ajedrez se han convertido en uno de los acontecimientos ajedrecísticos más importantes y por ellas han pasado grandes jugadores. El equipo de la URSS, que más tarde fue el de Rusia, tiene en su haber un récord admirable de competiciones ganadas. En las ediciones comprendidas entre 2004 y 2010, Rusia se ha visto superada por Hungría y Armenia, un país que en su día fue miembro de la antigua Unión Soviética. En 1968, año en que se disputó la partida que estamos a punto de analizar, precisamente fue la URSS quien ganó aquellas Olimpiadas. El equipo soviético contaba con el armenio Tigran Petrosyan, que entonces ostentaba el título de campeón del mundo. Pues bien, en una de aquellas partidas, Petrosyan utilizó el jaque con dos piezas para acercar su dama al rey enemigo y tejer una rápida red de mate. Observad. Petrosyan juega con blancas y, como vemos, su torre está siendo atacada. Si quiere realizar una jugada de ataque, no tiene más remedio que hacerla con jaque, para que el negro no pueda consumar la amenaza. Salta con el caballo y descubre un jaque con dos piezas. Como veis, la dama y el caballo atacan al rey de las negras, que se ve obligado a escapar. Pero las blancas lo persiguen con su dama, que tiene la oportunidad de acercarse peligrosamente al rey enemigo. Dama E8, jaque. Este ha sido el gran logro del jaque con dos piezas. Colocar el caballo en una casilla a la que de otra forma no habría podido llegar. Gracias a que el caballo se encuentra en esta posición, la dama puede entrar y empezar a construir el mate. El rival de Petrosyan abandonó porque supo ver lo que venía a continuación. La dama, en coordinación con el resto de piezas blancas, perseguiría al rey. Y en cuatro rápidos movimientos, daría jaque mate. Como podéis comprobar, el jaque con dos piezas resulta extremadamente potente. Lo volveremos a constatar en la siguiente partida. También tuvo lugar en unas Olimpiadas, las de 1982, ganadas una vez más por la URSS. En esta partida, uno de los mejores jugadores de la Unión Soviética, Lev Polugayevsky, fue derrotado por el que después se convertiría en un famoso gran maestro, el eslovaco Lubomír Stasnik. Stasnik ganó gracias a una excelente combinación basada en el jaque con dos piezas. Fijaos, sobre el punto G2 confluye la acción del alfil, oculto tras la torre y la acción de la dama. Pensad que si la torre no estuviese en D5, las negras podrían dar jaque mate. Así que Stasnik sacrifica a la dama para destruir al mejor defensor, el alfil de G2. Pero además atrae al rey blanco a una casilla donde podrá ser objeto de un jaque con dos piezas. Ahí lo tenemos. Torre D2, jaque con dos piezas. El rey debe escapar a la única casilla disponible. Observad que el alfil de C5 también colabora controlando la casilla de escape G1. Por lo tanto, el rey blanco intenta apartarse, pero las piezas negras siguen actuando bien coordinadas. La torre da un nuevo jaque, defendida por su alfil. El rey huye a F4 y ahora recibe un jaque mortal. Los dos alfiles controlan alguna casilla de escape.
La torre de G2 corta por el flanco de rey y la torre de F8 da el jaque. La dama blanca no puede hacer otra cosa que sacrificarse en vano, porque torre por F5 es jaque mate. Estoy seguro de que ya empezáis a ver cómo los grandes jugadores utilizan a la vez diferentes armas tácticas para lograr sus objetivos. Jugadas forzadas, combinaciones, descubiertas, jaques con dos piezas. No son técnicas aisladas, sino que se pueden utilizar conjuntamente para atacar de manera eficaz a nuestro rival. Y para acabar, veamos un último ejemplo. El protagonista de la partida es Víctor Korchnoi, el jugador más veterano desde que entrara en el top 100 mundial. Atentos al tablero. La última jugada de las blancas ha sido torre A8, intentando provocar un cambio de torres. Pero Korchnoi, que conduce las negras, encuentra el modo de acabar la partida por la vía rápida. Alfil G4, jaque con dos piezas. Fijaos, la torre de F2 corta la salida del rey, así que, después de que el rey blanco huya a la única casilla disponible, torre D1, jaque mate. Bien, la conclusión está clara. El jaque con dos piezas es tremendamente peligroso. Así que recordadlo, y a partir de ahora no permitáis bajo ningún concepto que vuestro rival os dé un jaque con dos piezas. Vamos a empezar ejercitándonos con una partida de Miguel Illescas. Jugamos con negras y debemos descubrir cuál fue el movimiento que las condujo a la victoria. Ánimo, tenéis un máximo de 5 minutos para dar con la solución. Como hablamos de jaque con dos piezas, estoy convencido de que no os ha costado hallar la respuesta. Seguro que habéis pensado que el alfil debe desplazarse, descubriendo la acción de la dama. Pero, ¿a dónde? Y todavía más importante, ¿por qué? Vamos a verlo. La jugada ganadora es alfil G2, jaque con dos piezas. ¿Qué se logra con este movimiento? Fijaos, si el rey toma en G2, las negras ganan la dama. Por lo tanto, deducimos que al blanco le interesa mover el rey para defender la dama. Pero en ese caso, las negras ganan la torre. ¿Qué está pasando? Que el alfil en G2 ha provocado un cortocircuito entre la dama y la torre blancas. Antes se defendían perfectamente la una a la otra, pero ya no lo hacen. El alfil se ha interpuesto, anulando la mutua defensa entre las piezas. Alfil G2 jaque es un movimiento espectacular. Muy bonito. Os felicito si lo habéis encontrado. Tal vez hayáis pensado en alfil E2 jaque. No está mal. Conseguiríamos el mismo efecto, pero sin ganar tanto. Aunque capturaríamos igualmente la torre, sería a cambio del alfil. En definitiva, alfil G2 jaque era la mejor opción. Y ahora sigamos adelante con nuestro entrenamiento. Observad bien esta posición. La pregunta es, ¿les resulta rentable a las blancas jugar caballo por E4? Advertid que, si el caballo salta, permite al alfil de B4 capturar la dama blanca. Pero desde E4 dispone de nuevas opciones en coordinación con la torre de E1. El ejercicio consta de dos fases. La primera consiste en investigar y valorar la jugada caballo por E4 y decidir si es buena o no. La segunda estudia las opciones del jugador negro. Después de caballo por E4, ¿debe el negro capturar la dama blanca o tiene alguna jugada mejor? Pensadlo tranquilamente. Podéis tomaros hasta 15 minutos. Y vamos ya con la solución. Respondiendo a la primera pregunta, sí. La jugada caballo por E4 es muy buena. Si el jugador de negras toma la dama, recibe mate en 3. Fijaos, jaque con dos piezas. El rey debe huir, y cuando lo hace, se le viene encima un nuevo jaque. El rey negro no posee ninguna casilla de escape, por lo que la dama negra está obligada a tomar el alfil. Entonces, la torre, veloz, acaba con la partida. Jaque mate. Segunda pregunta.
¿Habrían podido las negras evitar este desastre? Pues efectivamente, si no hubiese movido de forma tan impulsiva, habrían podido evitar el jaque con dos piezas. El movimiento correcto habría sido alfil E7. La jugada de las blancas habría resultado también muy efectiva, porque después de la captura del caballo, las negras tendrían que tomar, dejando el enroque muy débil. ¿Qué nos enseña este ejercicio? Que siempre debemos evitar los jaques con dos piezas. Como habéis visto, para el jugador de las negras, impedirlo habría supuesto su salvación. Enhorabuena si habéis podido responder alguna de las dos preguntas. Terminamos este estudio con un último ejercicio. En primer lugar, debemos examinar con atención la posición del tablero. Advertid que la dama negra amenaza a la blanca y que el caballo negro ataca el alfil de B2. A pesar de ello, blancas juegan y ganan. 15 minutos serían suficientes para encontrar una secuencia ganadora. Os acabo de dar una pista. No se trata de encontrar una jugada, sino una secuencia de jugadas. ¿Lo tenéis? Pues vamos con la solución. Se trata de una combinación iniciada con este sacrificio de dama, que permite abrir las defensas del rey negro. Las negras se ven obligadas a capturar con el caballo. La combinación continúa con un nuevo jaque de la torre, que llega apoyada por el alfil de B2. Ante la amenaza, el rey se refugia en la esquina. Y ahora parece todo muy prometedor, salvo por un pequeño detalle, que el alfil de ataque está también amenazado. Pero las blancas lo resuelven de manera brillante con un jaque con dos piezas. El rey solo tiene una opción, capturar. Y entonces viene la otra torre dando un jaque mortal, ya que, a pesar del inútil sacrificio de la dama, es mate. No era nada fácil. Así que no os preocupéis si no habéis podido solucionarlo. Pero eso sí, aprended del ejemplo y de la brillante combinación que encontró en su día el gran especialista en combinaciones, Adolf Andersen, de quien hemos podido extraer este último ejercicio. Muy buenas, Miguel. Saludos, Marcos. Me gustaría que en esta ocasión abordáramos juntos el jaque con dos piezas y a través de alguna de tus experiencias demostráramos que es un arma letal. Efectivamente, traigo un ejemplo que puede ilustrar bastante bien la enorme fuerza del jaque a la descubierta con dos piezas. Se trata del desenlace de una partida que disputé en el año 96. Es cortito, si te parece, te lo muestro. Me parece muy bien, estás en tu casa. Gracias, Marcos. Mi rival era Boris Gelfand, que ya entonces estaba entre los mejores del mundo. Propongo que antes de empezar a mostrar las jugadas, hagamos una parada, un análisis profundo de la posición, ¿te parece? A mí me parece muy bien para comprender la situación. Efectivamente, pues bien, valoramos la situación a priori como aparentemente equilibrada, puesto que se aprecia igualdad material, con algún ligero matiz de que el blanco tiene dos alfiles y el negro tiene un alfil y un caballo. Las blancas están bien plantadas en el centro y podríamos ya a un nivel más avanzado decir que tienen una ventaja estratégica en ese sector. Pero la acumulación de piezas negras apuntando al rey de las blancas hace presagiar un fuerte ataque. La normal sería incorporar la dama, pero ahí Boris, mi rival, tenía pensado jugar F3 y rechazaba mi ataque diagonal, con lo cual tuve que buscar algo distinto y se me ocurrió incorporar primero la caballería. La jugada caballo de 6 a G5 es durísima. Amenaza jaque en H3 seguido de la captura en F2. Ganando la dama. Por tanto, Gelfand tiene que reaccionar de algún modo y la única jugada que se le ocurrió fue rey H1. De este modo, cuando el caballo salte a H3, lo puede capturar. ¿Qué hice yo? Saltar a H3. Porque ahora vamos a poner de manifiesto la fuerza del jaque con dos piezas. Aquí Gelfand no le quedó más remedio que abandonar, porque si hubiera capturado el caballo, seguía caballo por F2, jaque mate, trabajan la torre, el caballo y el alfil, y el rey blanco no tiene escapatoria.
¿Qué te ha parecido? Una auténtica miniatura. Seguro que fue la derrota más corta de Gelfand en su historia. Es probable, aunque no creas. Yo también perdí una vez una partida en solo 15 jugadas. Pero bueno, otro día te la cuento. Sí, otro día nos la cuentas. A mí lo que me ha parecido muy bien es la posición de las piezas. Te ha gustado la coordinación, supongo, ¿no? Sí, sí. Es tan importante y tan efectiva esa coordinación que incluso retirando la torre negra de G6, el jaque doble con dos piezas provocaría una situación de mate inmediata. Rey G1, caballo por H3, sería jaque mate. Por tanto, se ve con mucha claridad cómo tenemos que evitar, en la medida de lo posible, que nos den un jaque con dos piezas. Sería como permitir un penalti en el último minuto del partido. Un brillante mate entre alfil y caballo. Me alegro de que te haya gustado. Puede llegar a ser también un recurso táctico muy poderoso. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias de nuevo, Marcos. Nos seguimos viendo. Ha llegado el momento de empezar a estudiar un concepto avanzado de estrategia como es el dominio central. Hasta ahora hemos incidido mucho en la importancia del centro. Pues bien, vamos a dar un paso más y vamos a hablar de cómo puede servir de trampolín para el ataque. Como sabéis, en el centro las piezas desarrollan su máxima actividad y para ello es fundamental ocuparlo con nuestros peones y piezas. Tomemos como ejemplo una partida de 1830 que protagonizó uno de los mejores jugadores de la época, el irlandés Alexander McDonnell. Como veis, McDonnell logra una posición de total dominio central. Tiene dos peones situados en la cuarta fila que barren la quinta. Cuenta además con el apoyo de los dos alfiles. Los caballos están perfectamente situados, listos para atacar. Y finalmente, la dama blanca también actúa en el centro. Sin embargo, observamos que la posición del rival es infinitamente más pobre y débil. Trabajando directamente en el centro, solo tienen el peón de D6, el caballo y parcialmente el alfil de G4. Siendo optimistas, podríamos sumar la dama y el alfil de E7, pero en esta posición, su influencia sobre el centro es mínima. Además de esta diferencia abismal en el dominio central, hay que añadir el mal juego de las negras. En lugar de luchar por el centro y defender su posición, realizan una jugada de ataque que no les reporta ningún beneficio. Mirad. Avanzan el peón a H3, un ataque al flanco de rey que McDonnell resuelve con un contraataque mucho más fuerte. La jugada caballo G5 ya plantea serias amenazas sobre el punto F7. A pesar de ello, las negras siguen jugando mal y colapsadas entregan un peón. Luego intentan defender el punto F7, pero se olvidan del otro punto crítico, C7, desde donde el caballo blanco, defendido por su alfil, entra con un jaque doble rey-torre. McDonnell no se molesta ni en tomar la torre. Busca ya el jaque mate con un nuevo ataque doble a la dama y a la otra torre. Observad cómo los caballos blancos han invadido la séptima línea del rival. Con tamaña superioridad, el rey de las negras recibe un rápido jaque mate. El mate es sin duda un justo castigo por el gran fallo estratégico cometido por el jugador negro. Ha atacado el flanco de rey cuando debía haberse defendido reforzando el centro. ¿Cuál era la mejor jugada de defensa? Caballo C6. Así, después de que el blanco enroque largo, el jugador negro también puede buscar un refugio para su rey. Y debe hacerlo antes de que los peones blancos avancen y abran el centro. Algo que pueden hacer gracias al dominio central. Las negras, como decíamos, tienen que buscar el enroque largo. Advertid que en el enroque corto hay muchos agujeros. Pero atención, gracias a la supremacía central, las blancas tienen la capacidad de dificultar mucho el enroque. Un ejemplo, si la dama se instalase en E3, después del enroque, las blancas podrían avanzar su peón a D5, expulsando al caballo y abriendo la diagonal. Esto permitiría a la dama blanca entrar en A7 después de que el caballo escapara del ataque. Por lo tanto, la jugada dama E3 evita el enroque largo.
Observad cómo los peones del centro tienen un gran potencial de avance. Gracias a ellos, la dama puede atacar el punto A7. Lo hace por encima de los peones. Actúa escondida tras ellos. Esto es lo que se conoce como efecto rayos X. Supongamos que las negras evitan la pérdida del peón desplazándolo a A6. Lo normal sería que el blanco aprovechase su ventaja de desarrollo para abrir el centro con E5. El caballo, al verse atacado, escaparía. Y aquí las blancas ya podrían abrir el centro y empezar a utilizar casillas como trampolín de ataque. Evitarían de nuevo el enroque. Esto pondría al negro en una situación muy difícil, puesto que su rey se encontraría sin un refugio seguro. Por último, fijaos en que las piezas blancas siguen estando mucho más activas que las negras en el centro del tablero. En definitiva, hagan lo que hagan las blancas siempre encontrarán más y mejores opciones gracias a su dominio central. Esta partida ejemplifica muy bien la idea de centralización. Os recomiendo que la repaséis detenidamente. Pero si os cuesta comprenderla a fondo, no os preocupéis. Los conceptos de estrategia corresponden a un nivel superior. Así que os aconsejo que volváis a ellos después de haber avanzado un poco más en áreas como la táctica o los finales. Y ahora, sigamos adelante con un segundo ejemplo de dominio central. Vamos a comprobar cómo una avalancha de peones en el centro conduce, en la gran mayoría de casos, a una ganancia de material. Atentos al tablero. El jugador blanco juega C4 y construye una muralla de peones en el centro que va a asfixiar la posición del rival. El jugador negro intenta tomar su cuota de centro llevando dos peones a la cuarta línea. ¿Pero qué consigue? Dejar dos peones blancos pasados en quinta fila. Dos peones que, además, están apoyados por otras piezas. Esto es una fuerza que acostumbra a ganar material. El blanco ataca las piezas enemigas y enseguida logra la ganancia de material con este ataque doble del peón de D7 apoyado por el peón de E6. Esta ganancia de material supone una ventaja decisiva para las blancas. Y vamos ya con el último ejemplo de dominio central. Se trata de una partida simultánea jugada en Londres en 1841. Conduce las blancas el mejor jugador de la época, Howard Staunton. Empieza la apertura con un juego muy de la época. En la cuarta jugada, Staunton avanza el peón a F4 para controlar el centro. Y pronto, su rival empieza a jugar mal. Captura el peón de F4 y con ello cede el centro a las blancas. Y ahora, observad cómo el blanco va adquiriendo poco a poco un mayor control del centro, lo que obliga a las negras a retirarse a los flancos. Lo vemos aquí. El caballo negro, al estar atacado por un peón, se ve forzado a ir a la linde del tablero, mientras que las blancas siguen ocupando el centro y manteniendo la iniciativa. Aquí amenazan caballo D5. Las negras lo evitan, pero finalmente las blancas logran ocupar una casilla formidable. Fijaos cómo el caballo paraliza el flanco de dama de las negras. El alfil de C8 lo tiene muy difícil para salir de ahí. De hecho, aquí vemos cómo el rival de Staunton tiene que hacer un esfuerzo para poder sacarlo por el lateral. Apreciad cómo todas las piezas negras han sido relegadas a los flancos, donde no tienen una gran actividad, mientras que las blancas están ocupando plenamente el centro. De esta manera, logran exprimir todo su potencial. Con la siguiente jugada, Staunton centraliza su dama para ir a buscar el ataque. Después, con C4, logra paralizar la acción de los alfiles. Las negras intentan desbloquear su posición, entregando el peón, pero entonces las blancas quedan con un potentísimo centro. En este punto resulta muy difícil proponer una buena jugada para las negras. En la partida acabaron de estropear su posición con el siguiente movimiento. Juegan peón G6 y esto permite la entrada de los efectivos blancos. Enseguida veremos cómo Staunton remata este poderoso y eficaz ataque. Hacemos una pequeña pausa en este momento para volver a señalar la impresionante centralización de las piezas blancas frente a la precaria posición de las negras. Por lo tanto, no sorprenderá que Staunton gane en pocas jugadas.
Dama H6 anuncia mate. Y aquí el jugador negro abandona. ¿Por qué? Porque si moviese el rey, recibiría mate en dos. Jaque descubierta del alfil. Y ahora, la dama, apoyada por el caballo, da el mate del beso en H7. Este es el resultado del dominio del centro. Las blancas han conseguido aislar y minimizar la actividad de las piezas enemigas. Así que recordad, no se puede perder nunca el control del centro. Es fundamental actuar sobre él de forma coordinada con piezas y peones. Ya estamos en condiciones de poner a prueba nuestros conocimientos con algunos ejercicios. Vamos a abrir el tablero. Os pido que os concentréis al máximo. En esta posición vemos que las blancas tienen un mayor control del centro. Dominan totalmente tres de las casillas centrales y la cuarta está en disputa. Si nos fijamos en el centro ampliado, advertimos que 10 casillas están bajo el dominio del blanco, por solo dos del negro. Quedan por disputar 4 casillas más. Pregunta: ¿qué jugada puede realizar el blanco que le ayude a incrementar su control? Pensad que buscamos una jugada que permita sacar más partido del dominio central. Tenéis hasta 15 minutos para dar con la solución. Excelente si habéis pensado, caballo E4. Se trata de un movimiento cuya intención es instalarnos luego en D6, para presionar el punto F7, amenazar el alfil y quitarle casillas a las negras. Sin duda, una acción en territorio enemigo que distorsionará mucho el juego de nuestro rival. Supongamos que el jugador de negras defiende. Entonces el caballo podría acceder a D6 y quedarse allí. A partir de aquí, una buena idea sería traer las torres al flanco de rey para poder atacarlo. Una jugada excelente, pero tal vez hayáis pensado, D5, cuidado. Con D5 abriríamos el juego al alfil enemigo. Tened en cuenta que este alfil no estaba participando de la batalla, y con este movimiento nosotros le invitaríamos a entrar. Después de los cambios, comprobamos que el blanco habría perdido toda la ventaja que tenía antes, y la posición final estaría muy igualada. Conclusión, la jugada caballo E4 era nuestra mejor opción. Para el segundo ejercicio vamos a mostrar una partida del siglo XVII jugada por el gran Greco el Calabrés. Ha llovido mucho desde entonces, pero sus técnicas de ataque siguen teniendo la misma validez. Fijémonos. Debido a un mal juego de las negras, las blancas de Greco han conseguido dominar el centro. Y ahora tienen la oportunidad de transformar la ventaja estratégica en una ventaja más concreta. ¿Podéis averiguar cómo? Estoy convencido de que con 10 minutos llegaréis a resolverlo. Existen varias posibilidades. Veamos. Empecemos descartando opciones, como por ejemplo, caballo G5. No está del todo mal, pero se movería una misma pieza dos veces en la fase de apertura y tampoco nos reportaría una gran ventaja. Enrocar sería una opción correcta. También alguna jugada de desarrollo como alfil G5 o caballo C3. Pero la jugada 100% ganadora es D6. Amenaza al caballo y cuando se retire, las negras recibirán un ataque mortífero, similar al mate del pastor. Como podéis ver, si las negras intentaran defenderse con el caballo, el alfil podría eliminarlo. Y si las negras tomaran, la batería dama-alfil estaría preparada para lanzar el mate. Felicidades a los que hayáis dado con D6. Eso es que ya vais aprendiendo a utilizar el centro como trampolín de ataque. Estamos ya en el último ejercicio dedicado al dominio central. Tenéis 5 minutos para responder a esta pregunta. De forma intuitiva, ¿podríais decir cuál es la jugada que mejor aprovecharía la ventaja central de las blancas? ¿Os habéis decidido?
Vamos a ver la solución. Efectivamente, E5. Aprovechamos nuestra fuerza central para expulsar la única pieza negra que está bien colocada, el caballo. Recordad, la avalancha de peones expulsa a las piezas del rival que están bien colocadas. Si después del cambio las negras juegan caballo G4, como hizo el jugador de negras en la partida real, el movimiento más lógico es E6. El peón tapa la acción del alfil por la diagonal y esto permite que la dama blanca ataque al caballo enemigo. Cuando este se retira, el blanco tiene la oportunidad de cambiar una ventaja por otra. Fijaos, toma el peón de F7 con jaque y deja al rey enemigo en el centro. Por lo tanto, se ha cambiado centro por ataque. A pesar de todo, observamos que las piezas blancas siguen teniendo más presencia en el centro que su rival. Las negras intentan organizar la defensa del rey, pero con cada jugada, el blanco ataca y controla el centro. Ahora el alfil amenaza al rey negro por rayos X. La dama trata de evitar el jaque, bloqueando el avance del peón, pero el blanco continúa con jugadas de desarrollo. Como veis, después del enroque, la torre se posiciona apuntando al rey enemigo. En pocas jugadas, las blancas consiguieron rematar la partida. Si os parece, ya por curiosidad, vamos a seguirla hasta el final. Lo importante es que observéis cómo las blancas continúan atacando. Aquí, ante la amenaza, las negras capturan el caballo. Pero con este movimiento permiten un jaque con dos piezas. Ahí lo tenéis. Torre y caballo dan un jaque conjunto a la descubierta. Como podéis ver, el rey negro no tiene más alternativa que huir, y las blancas prosiguen su ataque. Incorporan la dama blanca, amenazando mate en una, concretamente en la casilla F7, gracias al apoyo de la torre. El negro tapa, pero en estos momentos, el blanco ya puede ganar fácilmente con una jugada de ataque como la que estáis viendo. El rey negro, muy desprotegido, recibe el mate en F7. Y aquí termina la tanda de ejercicios sobre el dominio central. Para todo jugador de ajedrez, resulta fundamental conocer y dominar la fase final. Ya hemos podido estudiar los finales de rey y peón contra rey en dos situaciones diferentes. Cuando el peón no necesita la ayuda del rey para coronar y cuando sí la necesita pero se encuentra muy próximo a su objetivo, en sexta o séptima fila. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el peón está atrasado y la meta de coronación queda lejos. Nos encontraremos con diferentes casos. En primer lugar, vamos a analizar una posición en la que el rey del bando débil no puede bloquear el avance del peón. Fijaos. Partimos de esta posición. Le toca jugar al blanco y mueve rey C7. Desde aquí puede apoyar el avance del peón porque controla las últimas casillas del camino a la coronación, es decir, las tres casillas decisivas. Al rey negro le gustaría poder controlar esas casillas, pero ahora ya está el blanco. Por lo tanto, solo le queda iniciar una persecución e intentar atrapar al peón. Pero en este caso, no puede capturarlo antes de que el peón entre en contacto con su rey. Lo hace aquí, en B6. ¿Veis? El peón ha entrado en una de las casillas controladas por el rey blanco. El rey negro no puede hacer otra cosa más que mirar cómo el humilde peón se convierte en una bella dama. Este es un caso sencillo de recordar, cuando el rey del bando fuerte apoya a su peón hasta la casilla de coronación y el rey del bando débil no llega a capturarlo. Ahora vamos a ver algunos casos un poco más difíciles. ¿Qué ocurriría si el rey del bando débil consiguiese bloquear el avance del peón? Para poder tomar decisiones en estos casos, resulta imprescindible saber cuáles son las casillas eficaces. Si el rey del bando fuerte logra acceder a una de esas casillas eficaces, el peón tiene asegurada la coronación.
Tal vez os suene un poco raro, pero lo comprenderéis con algunos ejemplos. Fijaos bien en esta posición. El peón, como vemos, está en la quinta fila. ¿Cuáles son sus casillas eficaces? Las tres que están delante de él y las tres siguientes. Si el rey de las blancas logra acceder a una de esas seis casillas, las blancas tendrán garantizada la coronación de su peón. Por ejemplo, si el rey negro se desplaza a F7, el rey blanco puede acceder a una de las casillas eficaces. Y ahora, el peón tiene capacidad para avanzar hasta la octava línea gracias a la protección de su rey. Lo mismo ocurre si el negro mueve el rey a E8. Con esta jugada descuida las casillas eficaces. Y el rey blanco puede entrar en D6. El negro intenta controlar una casilla importante, como es D7. Aquí puede parecer que el blanco no va a ganar, pero sí. Puede avanzar su peón, porque gracias a que ocupa una casilla eficaz, tiene asegurada la coronación. Finalmente, el negro se ve obligado a apartarse y el peón entra. Tomemos ahora el punto de vista de las negras. En los dos ejemplos anteriores, el negro no ha podido evitar la entrada del rey blanco en las casillas eficaces. Sin embargo, tiene una jugada que le permitirá impedirlo y conseguir tablas. Y esa jugada es la más lógica. Rey E7. Rey E7. Recordad, es fundamental, desde el punto de vista de la defensa, controlar las casillas que están inmediatamente por delante del peón. Fijaos que el rey blanco ya no puede acceder a las casillas eficaces. Tanto D6 como D7 son inaccesibles. Y si el blanco intentase rodear, ¿cómo tendríamos que defendernos? Muy fácil. Debemos controlar todas las casillas eficaces. ¿Y cuál es la jugada que permitiría ese control? Efectivamente, rey D7. Como vimos cuando estudiamos el peón en sexta, debemos ganar la oposición. Rey frente a rey. A partir de aquí, seguimos siempre el mismo procedimiento. Rey delante del peón y evitar que el rey nos coja la oposición. Para ello, en este caso, tenemos que dejar pasar nuestro turno, esperando para ver por dónde asoma el rey blanco. Y allí por donde asome, el rey negro se opone. Aquí lo hace por el centro, y entonces el rey negro le corta el paso al centro. Así evita que el blanco ocupe las casillas eficaces. Una vez el peón le ha dado el jaque, en la jugada siguiente se produce el ahogado, tablas. Hagamos un breve repaso del concepto de oposición. Fijaos, en las partidas anteriores hemos pasado dos veces por esta posición. En una ganaban las blancas y en otra las negras que conseguían tablas. ¿De qué depende? De a quién le toque jugar. Si les toca a las negras, están perdidas. En ese caso, se dice que el blanco tiene la oposición. A las negras les toca mover. Entonces el peón avanza y el rey negro se ve obligado a retirarse. No tiene otra opción. Si les toca jugar a las blancas, el desenlace es totalmente distinto. Cuando el peón avanza, el rey negro se sitúa en la casilla de coronación y el blanco le ahoga. Este concepto requiere que practiquéis y que lo veáis sobre el tablero para tenerlo más claro. Bien, a continuación vamos a analizar qué pasaría si nos encontrásemos exactamente con la misma posición inicial que antes, pero una fila más atrás. Fijaos que ahora el peón no está en la quinta línea, sino en la cuarta. Y eso cambia algunas cosas. Ahora las casillas eficaces son solo las que vemos señaladas en la sexta línea. Ya no basta con que el rey se sitúe delante del peón, sino que es necesario que el rey deje una fila libre entre él y el peón. Esto es así siempre que el peón se encuentre en la cuarta fila o por debajo de ella, en tercera o en segunda. La jugada más sólida y lógica para las negras es acercarse al máximo al peón, con rey E6. Después, cortar al rey blanco ganándole la oposición y a partir de aquí, quedarse esperando enfrente del peón a que el rey blanco aparezca. El proceso que seguiría hasta conseguir las tablas ya lo conocéis. Así que vamos a volver atrás y vamos a suponer que las negras no saben jugar tan bien y mueven rey E7. Esta jugada permite el acceso a las casillas que están por delante del peón,
pero no a las casillas eficaces. Por lo tanto, todo está bajo control para las negras. Las blancas intentan acceder con su rey a las casillas eficaces, pero el negro lo impide oponiéndose. El rey blanco no puede progresar. Observad que, al mínimo intento, se encuentra con la oposición del rey negro. Así que al blanco no le queda más remedio que avanzar el peón. Pero en la quinta línea ya sabemos que las casillas eficaces están delante del peón y, como veis, la defensa las tiene perfectamente controladas. Las blancas siguen avanzando con el peón, que es lo único que pueden hacer, mientras el rey negro espera tranquilamente enfrente del peón. De esta forma puede oponerse al rey blanco en cuanto asome y conseguir las tablas por ahogado. Como podéis comprobar, necesitamos saber cuáles son las casillas eficaces en cada caso. Con el peón ubicado en segunda, tercera o cuarta fila, las casillas eficaces son tres y están situadas dos líneas por delante del peón. Cuando éste llega a la quinta fila, las casillas se multiplican. Lo mismo ocurre en sexta y séptima línea. Ahora analizaremos dos casos donde se demuestra la importancia de conocer bien los conceptos de casillas eficaces y oposición. Vamos con el primero. Hay un peón por bando. El blanco, al que le toca mover, efectúa su jugada rey C5 tomando la oposición al rey de las negras. El rey negro se ve obligado a mover y por tanto va a tener que ceder el paso al blanco. Una de estas tres casillas va a quedar accesible para el rey de las blancas. Al apartarse, el rey negro, como es lógico, se acerca al máximo a su peón para protegerlo. Pero ahora el rey blanco invade la zona enemiga. Para capturar un peón, las casillas eficaces son aquellas que están en la misma horizontal del peón a una distancia de dos casillas. Si el rey blanco logra cruzar esta barrera, seguro que va a conseguir capturar el peón. Mirad. El rey negro se mantiene lo más cerca que puede, pero el blanco le va ganando terreno. Ahora el rey de las blancas va a conseguir la casilla de 6, porque el rey negro tiene que mover, y al hacerlo, pierde el control sobre D6. El rey blanco se aproxima al peón. Y aunque las negras lo defienden, las blancas cuentan ahora con dos casillas de ataque contra solo una de defensa. Esto permite que el rey blanco pueda bascular, mientras que el negro se ve forzado a abandonar la defensa de su peón. Intenta quedarse en la zona de coronación, pero aquí vemos cómo al capturar, el rey blanco ocupa además las casillas eficaces de su peón. Ahora ya no importa a quién le toque jugar. En cualquier caso, las blancas conseguirán convertir su peón en dama y ganar la partida. Observamos que por mucho que el negro intente controlar la zona de coronación, el peón ya está en quinta fila y puede avanzar tranquilamente hasta la octava línea. Os aconsejo que cojáis vuestro tablero, saquéis de la caja los dos reyes y un peón y que probéis todas las opciones. Jugad a colocar las piezas aleatoriamente y pensad siempre cuál es la mejor opción, tanto para el bando fuerte como para el débil. Así podréis dominar mucho mejor estos finales. Vamos ya con el análisis del segundo caso. La posición de inicio es, de nuevo, exactamente la misma que antes, pero una fila más atrás. Igual que antes, el blanco coge la oposición, pero ahora, aunque por un proceso idéntico que el anterior, también consigue llegar a las casillas eficaces y capturar el peón. Hay una diferencia que cambiará el resultado. En este caso, las negras se enfrentan tranquilamente y entonces descubrimos que, como el peón está en cuarta, las casillas eficaces son las de la sexta línea. ¿Y qué ocurre? Que esas casillas están controladas por el rey negro. Observad cómo puede oponerse al blanco e impedirle el paso del peón a la columna de coronación. Ya lo veis, necesitamos diferenciar bien los dos casos, cuando el peón está en cuarta y cuando está en quinta. ¿Se os ocurre por qué es tan importante que haya una línea entre el peón y la fila de casillas eficaces? Vamos a averiguarlo. En esta posición, el blanco jugaría rey E3,
El negro, rey F7. Seguiría rey F4 y el negro, rey F6. El blanco ha logrado colocarse en una casilla eficaz, pero el negro tiene la oposición. ¿Por qué necesitamos una línea de distancia entre el peón y el rey? Para realizar la única jugada que permite progresar en esta posición, F3, esta jugada gasta un tiempo que obliga al negro a apartarse. Con la pérdida de tiempo, el rey blanco se ha asegurado el acceso a una de estas tres casillas. El negro se aparta, el rey blanco accede a una casilla eficaz, y si el negro le espera para poder ganarle de nuevo la oposición, el blanco siempre tiene la oportunidad de avanzar el peón y perder un tiempo. Cuando el peón llega a la quinta línea, ya no es necesario dejar esta fila de margen, porque el peón corona directamente. Por último y como norma general, recordad, el rey debe ir por delante de nuestros peones. Pero como hemos comentado, la mejor forma de aprender estos finales es practicando. Empezaremos con un ejercicio bastante sencillo. Juegan blancas. Primera pregunta. ¿Cómo valoráis la posición? ¿Creéis que las blancas pueden ganar? Segunda pregunta. ¿Qué jugada haríais si fueseis las blancas? Pensadlo con calma. Valorad todas las opciones y tomaos hasta 10 minutos para decidir qué procedimiento utilizaríais. Bien, veámoslo juntos. Primero detectamos las casillas eficaces. Como el peón está en cuarta, las casillas eficaces se encuentran dos filas por delante del peón. ¿Qué puede hacer el blanco? Acercarse a estas casillas. La mejor forma, rey D5. Porque nos permite llegar antes que el negro a C6, una de las tres casillas eficaces. Haga lo que haga el negro, las blancas solo tienen que progresar con su rey o con su peón. Por lo tanto, las blancas podrán ganar fácilmente. Vamos con el siguiente ejercicio. Observad esta posición. De nuevo debéis responder dos preguntas. Primera, ¿ganan blancas o son tablas? Segunda, ¿cuál es la mejor jugada para las blancas? ¿Estáis convencidos de vuestra decisión? ¿Seguro? ¿Habéis pensado bien las consecuencias de avanzar el peón? Pues entonces, comprobémoslo. En estos finales, antes de avanzar el peón, siempre hay que pensarlo dos veces. Recordad, los peones no van hacia atrás. En esta posición, parece que si las blancas avanzan el peón con jaque, ganan. ¿No es cierto? Pues no, no lo es. Después de B6 jaque, el negro jugaría A8. Y ahora resulta que si el blanco progresa, ahoga las negras. Y si avanza el peón, pierde la casilla de coronación y se ve obligado, una vez más, a ahogar al rival. Supongo que estaréis extrañados. ¿No habíamos dicho que cuando el peón estaba en quinta, las casillas eficaces eran las de la sexta fila? Y el rey blanco está ocupando una casilla eficaz. La partida debería estar ganada. Efectivamente, nadie ha dicho que no esté ganada. Pero no se consigue avanzando el peón. ¿Cómo se gana en este caso? Expulsando el rey del rincón. Y para ello, necesitamos un poco de técnica. Mirad. Primero jugamos rey C7. La jugada de negras es única. Y ahora, rey B6. Estamos intentando conducir el rey por este camino para que alcance una casilla decisiva para el avance del peón. Y cuando él nos gana la oposición, nosotros empujamos con el peón hasta lograr una posición que obliga al rey negro a partir. Esta es la gran diferencia, que ahora el rey negro sí tiene escapatoria. Recordad, con el peón de caballo, el rey blanco tiene que entrar por la columna de la torre y expulsar así al rey enemigo. Si no, solo podremos lograr las tablas. Y acabamos con un último ejercicio. Atentos al tablero. Concentraos. Tenéis 10 minutos para pensar el problema. Juegan blancas y hacen tablas. Solo hay 4 jugadas posibles.
3 de rey y una de peón. Valorad la posición y elegid la mejor opción. No es fácil. Por eso, os recomiendo que penséis en todas las jugadas posibles y vayáis valorando las consecuencias de cada una de ellas. Ánimo, intentadlo. ¿Queréis saber la respuesta? ¡Vamos allá! Lo primero que nos ha de llamar la atención es que el blanco está en peor situación que el negro. En este caso, es el bando débil. Tenemos el peón amenazado y solo una jugada para defenderlo. Rey F2. También vemos que el rey podría ir a dos casillas más, D1 y F1, pero no parecen nada lógicas. Y por último, podríamos avanzar el peón a E4. Algo que tendría cierta lógica. ¿Por qué? Por el concepto de casillas eficaces. Pero no las nuestras, las del rival. Si avanzamos y las negras capturan, ¿qué ocurre? Que las casillas eficaces del peón rival son estas tres. Si aproximamos nuestro rey, cortamos el acceso, y a partir de aquí, manteniéndonos siempre enfrente del rey o del peón, podemos hacer tablas. Veamos qué habría pasado si hubiésemos intentado defender el peón con rey F2. Ahora las negras tienen la jugada lógica E4, y así nos quitan las dos casillas contiguas al peón. Resultado, tenemos que abandonarlo. Pero al oponernos al rey negro, nos damos cuenta de que, con el peón en quinta línea, las casillas eficaces son las seis que están frente a él, y ahora es el negro quien las domina. Con lo cual, vamos a perder la partida. Concluimos que avanzar el peón a E4 era la mejor opción y que, por tanto, saber valorar la posición es fundamental si queremos obtener lo mejor de ella. En este caso, ser conscientes de que no podíamos ganar nos ha ayudado a no perder. Espero que con los recursos de oposición, casillas eficaces y ahogado, podréis salvar muchas partidas que parecían perdidas. De D7, apoyado por el peón de E6. Esta ganancia de material supone una ventaja decisiva para las blancas. Y vamos ya con el último ejemplo de dominio central. Se trata de una partida simultánea jugada en Londres en 1841. Conduce las blancas el mejor jugador de la época, Howard Staunton. Empieza la apertura con un juego muy de la época. En la cuarta jugada, Staunton avanza el peón a F4 para controlar el centro, y pronto su rival empieza a jugar mal. Captura el peón de F4 y con ello cede el centro a las blancas. Y ahora, observad cómo el blanco va adquiriendo poco a poco un mayor control del centro, lo que obliga a las negras a retirarse a los flancos. Lo vemos aquí. El caballo negro, al estar atacado por un peón, se ve forzado a ir a la linde del tablero, mientras que las blancas siguen ocupando el centro y manteniendo la iniciativa. Aquí amenazan caballo D5. Las negras lo evitan, pero finalmente las blancas logran ocupar una casilla formidable. Fijaos cómo el caballo paraliza el flanco de dama de las negras. El alfil de C8 lo tiene muy difícil para salir de ahí. De hecho, aquí vemos cómo el rival de Staunton tiene que hacer un esfuerzo para poder sacarlo por el lateral. Apreciad cómo todas las piezas negras han sido relegadas a los flancos, donde no tienen una gran actividad, mientras que las blancas están ocupando plenamente el centro. De esta manera, logran exprimir todo su potencial. Con la siguiente jugada, Staunton centraliza su dama para ir a buscar el ataque. Después, con C4, logra paralizar la acción de los alfiles. Las negras intentan desbloquear su posición, entregando el peón, pero entonces las blancas quedan con un potentísimo centro.
En este punto resulta muy difícil proponer una buena jugada para las negras. En la partida acabaron de estropear su posición con el siguiente movimiento. Juegan peón G6 y esto permite la entrada de los efectivos blancos. Enseguida veremos cómo Staunton remata este poderoso y eficaz ataque. Hacemos una pequeña pausa en este momento para volver a señalar la impresionante centralización de las piezas blancas frente a la precaria posición de las negras. Por lo tanto, no sorprenderá que Staunton gane en pocas jugadas. Dama H6 anuncia mate. Y aquí el jugador negro abandona. ¿Por qué? Porque si moviese el rey, recibiría mate en 2. Jaque descubierta del alfil. Y ahora, la dama, apoyada por el caballo, da el mate del beso en H7. Este es el resultado del dominio del centro. Las blancas han conseguido aislar y minimizar la actividad de las piezas enemigas. Así que recordad, no se puede perder nunca el control del centro. Es fundamental actuar sobre él de forma coordinada con piezas y peones. Ya estamos en condiciones de poner a prueba nuestros conocimientos con algunos ejercicios. Vamos a abrir el tablero. Os pido que os concentréis al máximo. En esta posición vemos que las blancas tienen un mayor control del centro. Dominan totalmente 3 de las casillas centrales y la cuarta está en disputa. Si nos fijamos en el centro ampliado, advertimos que 10 casillas están bajo el dominio del blanco, por solo 2 del negro. Quedan por disputar 4 casillas más. Pregunta, ¿qué jugada puede realizar el blanco que le ayude a incrementar su control? Pensad que buscamos una jugada que permita sacar más partido del dominio central. Tenéis hasta 15 minutos para dar con la solución. Excelente si habéis pensado, caballo E4. Se trata de un movimiento cuya intención es instalarnos luego en D6, para presionar el punto F7, amenazar el alfil y quitarle casillas a las negras. Sin duda, una acción en territorio enemigo que distorsionará mucho el juego de nuestro rival. Supongamos que el jugador de negras defiende. Entonces el caballo podría acceder a D6 y quedarse allí. A partir de aquí, una buena idea sería traer las torres al flanco de rey para poder atacarlo. Una jugada excelente, pero tal vez hayáis pensado, D5, cuidado. Con D5 abriríamos el juego al alfil enemigo. Tened en cuenta que este alfil no estaba participando de la batalla, y con este movimiento nosotros le invitaríamos a entrar. Después de los cambios, comprobamos que el blanco habría perdido toda la ventaja que tenía antes, y la posición final estaría muy igualada. Conclusión, la jugada caballo E4 era nuestra mejor opción. Para el segundo ejercicio vamos a mostrar una partida del siglo XVII jugada por el gran Greco el Calabrés. Ha llovido mucho desde entonces, pero sus técnicas de ataque siguen teniendo la misma validez. Fijémonos. Debido a un mal juego de las negras, las blancas de Greco han conseguido dominar el centro. Y ahora tienen la oportunidad de transformar la ventaja estratégica en una ventaja más concreta. ¿Podéis averiguar cómo? Estoy convencido de que con 10 minutos llegaréis a resolverlo. Existen varias posibilidades. Veamos. Empecemos descartando opciones, como por ejemplo, caballo G5. No está del todo mal, pero se movería una misma pieza 2 veces en la fase de apertura y tampoco nos reportaría una gran ventaja. Enrocar sería una opción correcta. También alguna jugada de desarrollo como alfil G5 o caballo C3. Pero la jugada 100% ganadora es D6. Amenaza al caballo y cuando se retire, las negras recibirán un ataque mortífero, similar al mate del pastor. Como podéis ver, si las negras intentaran defenderse con el caballo, el alfil podría eliminarlo. Y si las negras tomaran,
La batería, dama alfil, estaría preparada para lanzar el mate. Felicidades a los que hayáis dado con D6. Eso es que ya vais aprendiendo a utilizar el centro como trampolín de ataque. Estamos ya en el último ejercicio dedicado al dominio central. Tenéis 5 minutos para responder a esta pregunta. De forma intuitiva, ¿podríais decir cuál es la jugada que mejor aprovecharía la ventaja central de las blancas? ¿Os habéis decidido? Vamos a ver la solución. Efectivamente, E5. Aprovechamos nuestra fuerza central para expulsar la única pieza negra que está bien colocada, el caballo. Recordad, la avalancha de peones expulsa a las piezas del rival que están bien colocadas. Si después del cambio las negras juegan caballo G4, como hizo el jugador de negras en la partida real, el movimiento más lógico es E6. El peón tapa la acción del alfil por la diagonal y esto permite que la dama blanca ataque al caballo enemigo. Cuando este se retira, el blanco tiene la oportunidad de cambiar una ventaja por otra. Fijaos, toma el peón de F7 con jaque y deja al rey enemigo en el centro. Por lo tanto, se ha cambiado centro por ataque. A pesar de todo, observamos que las piezas blancas siguen teniendo más presencia en el centro que su rival. Las negras intentan organizar la defensa del rey, pero con cada jugada, el blanco ataca y controla el centro. Ahora el alfil amenaza al rey negro por rayos X. La dama trata de evitar el jaque, bloqueando el avance del peón, pero el blanco continúa con jugadas de desarrollo. Como veis, después del enroque, la torre se posiciona apuntando al rey enemigo. En pocas jugadas, las blancas consiguieron rematar la partida. Si os parece, ya por curiosidad, vamos a seguirla hasta el final. Lo importante es que observéis cómo las blancas continúan atacando. Aquí, ante la amenaza, las negras capturan el caballo. Pero con este movimiento permiten un jaque con 2 piezas. Ahí lo tenéis. Torre y caballo dan un jaque conjunto a la descubierta. Como podéis ver, el rey negro no tiene más alternativa que huir, y las blancas prosiguen su ataque. Incorporan la dama blanca, amenazando mate en una, concretamente en la casilla F7, gracias al apoyo de la torre. El negro tapa, pero en estos momentos, el blanco ya puede ganar fácilmente con una jugada de ataque como la que estáis viendo. El rey negro, muy desprotegido, recibe el mate en F7. Y aquí termina la tanda de ejercicios sobre el dominio central. Para todo jugador de ajedrez, resulta fundamental conocer y dominar la fase final. Ya hemos podido estudiar los finales de rey y peón contra rey en 2 situaciones diferentes. Cuando el peón no necesita la ayuda del rey para coronar y cuando sí la necesita pero se encuentra muy próximo a su objetivo, en 6ª o 7ª fila. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el peón está atrasado y la meta de coronación queda lejos. Nos encontraremos con diferentes casos. En primer lugar, vamos a analizar una posición en la que el rey del bando débil no puede bloquear el avance del peón. Fijaos. Partimos de esta posición. Le toca jugar al blanco y mueve rey C7. Desde aquí puede apoyar el avance del peón porque controla las últimas casillas del camino a la coronación, es decir, las 3 casillas decisivas. Al rey negro le gustaría poder controlar esas casillas, pero ahora ya está el blanco. Por lo tanto, solo le queda iniciar una persecución e intentar atrapar al peón. Pero en este caso, no puede capturarlo antes de que el peón entre en contacto con su rey. Lo hace aquí, en B6. ¿Veis? El peón ha entrado en una de las casillas controladas por el rey blanco.
El rey negro no puede hacer otra cosa más que mirar cómo el humilde peón se convierte en una bella dama. Este es un caso sencillo de recordar, cuando el rey del bando fuerte apoya a su peón hasta la casilla de coronación y el rey del bando débil no llega a capturarlo. Ahora vamos a ver algunos casos un poco más difíciles. ¿Qué ocurriría si el rey del bando débil consiguiese bloquear el avance del peón? Para poder tomar decisiones en estos casos, resulta imprescindible saber cuáles son las casillas eficaces. Si el rey del bando fuerte logra acceder a una de esas casillas eficaces, el peón tiene asegurada la coronación. Tal vez os suene un poco raro, pero lo comprenderéis con algunos ejemplos. Fijaos bien en esta posición. El peón, como vemos, está en la quinta fila. ¿Cuáles son sus casillas eficaces? Las tres que están delante de él y las tres siguientes. Si el rey de las blancas logra acceder a una de esas seis casillas, las blancas tendrán garantizada la coronación de su peón. Por ejemplo, si el rey negro se desplaza a F7, el rey blanco puede acceder a una de las casillas eficaces. Y ahora, el peón tiene capacidad para avanzar hasta la octava línea gracias a la protección de su rey. Lo mismo ocurre si el negro mueve el rey a E8. Con esta jugada descuida las casillas eficaces y el rey blanco puede entrar en D6. El negro intenta controlar una casilla importante, como es D7. Aquí puede parecer que el blanco no va a ganar, pero sí. Puede avanzar su peón, porque gracias a que ocupa una casilla eficaz, tiene asegurada la coronación. Finalmente, el negro se ve obligado a apartarse y el peón entra. Tomemos ahora el punto de vista de las negras. En los dos ejemplos anteriores, el negro no ha podido evitar la entrada del rey blanco en las casillas eficaces. Sin embargo, tiene una jugada que le permitirá impedirlo y conseguir tablas. Y esa jugada es la más lógica. Rey E7. Rey E7. Recordad, es fundamental, desde el punto de vista de la defensa, controlar las casillas que están inmediatamente por delante del peón. Fijaos que el rey blanco ya no puede acceder a las casillas eficaces. Tanto D6 como D7 son inaccesibles. Y si el blanco intentase rodear, ¿cómo tendríamos que defendernos? Muy fácil. Debemos controlar todas las casillas eficaces. ¿Y cuál es la jugada que permitiría ese control? Efectivamente, rey D7. Como vimos cuando estudiamos el peón en sexta, debemos ganar la oposición. Rey frente a rey. A partir de aquí, seguimos siempre el mismo procedimiento. Rey delante del peón y evitar que el rey nos coja la oposición. Para ello, en este caso, tenemos que dejar pasar nuestro turno, esperando para ver por dónde asoma el rey blanco. Y allí por donde asome, el rey negro se opone. Aquí lo hace por el centro, y entonces el rey negro le corta el paso al centro. Así evita que el blanco ocupe las casillas eficaces. Una vez el peón le ha dado el jaque, en la jugada siguiente se produce el ahogado, tablas. Hagamos un breve repaso del concepto de oposición. Fijaos, en las partidas anteriores hemos pasado dos veces por esta posición. En una ganaban las blancas y en otra las negras, que conseguían tablas. ¿De qué depende? De a quién le toque jugar. Si les toca a las negras, están perdidas. En ese caso, se dice que el blanco tiene la oposición. A las negras les toca mover. Entonces el peón avanza y el rey negro se ve obligado a retirarse. No tiene otra opción. Si les toca jugar a las blancas, el desenlace es totalmente distinto. Cuando el peón avanza, el rey negro se sitúa en la casilla de coronación y el blanco le ahoga. Este concepto requiere que practiquéis y que lo veáis sobre el tablero para tenerlo más claro. Bien, a continuación vamos a analizar qué pasaría si nos encontrásemos exactamente con la misma posición inicial que antes, pero una fila más atrás. Fijaos que ahora el peón no está en la quinta línea, sino en la cuarta. Y eso cambia algunas cosas. Ahora las casillas eficaces son solo las que vemos señaladas en la sexta línea. Ya no basta con que el rey se sitúe delante del peón, sino que es necesario que el rey deje una fila libre entre él y el peón.
Esto es así siempre que el peón se encuentre en la cuarta fila o por debajo de ella, en tercera o en segunda. La jugada más sólida y lógica para las negras es acercarse al máximo al peón, con rey E6. Después, cortar al rey blanco ganándole la oposición y a partir de aquí, quedarse esperando enfrente del peón a que el rey blanco aparezca. El proceso que seguiría hasta conseguir las tablas ya lo conocéis. Así que vamos a volver atrás y vamos a suponer que las negras no saben jugar tan bien y mueven rey E7. Esta jugada permite el acceso a las casillas que están por delante del peón, pero no a las casillas eficaces. Por lo tanto, todo está bajo control para las negras. Las blancas intentan acceder con su rey a las casillas eficaces, pero el negro lo impide oponiéndose. El rey blanco no puede progresar. Observad que, al mínimo intento, se encuentra con la oposición del rey negro. Así que al blanco no le queda más remedio que avanzar el peón. Pero en la quinta línea ya sabemos que las casillas eficaces están delante del peón y, como veis, la defensa las tiene perfectamente controladas. Las blancas siguen avanzando con el peón, que es lo único que pueden hacer, mientras el rey negro espera tranquilamente enfrente del peón. De esta forma puede oponerse al rey blanco en cuanto asome y conseguir las tablas por ahogado. Como podéis comprobar, necesitamos saber cuáles son las casillas eficaces en cada caso. Con el peón ubicado en segunda, tercera o cuarta fila, las casillas eficaces son tres y están situadas dos líneas por delante del peón. Cuando éste llega a la quinta fila, las casillas se multiplican. Lo mismo ocurre en sexta y séptima línea. Ahora analizaremos dos casos donde se demuestra la importancia de conocer bien los conceptos de casillas eficaces y oposición. Vamos con el primero. Hay un peón por bando. El blanco, al que le toca mover, efectúa su jugada rey C5 tomando la oposición al rey de las negras. El rey negro se ve obligado a mover y por tanto va a tener que ceder el paso al blanco. Una de estas tres casillas va a quedar accesible para el rey de las blancas. Al apartarse, el rey negro, como es lógico, se acerca al máximo a su peón para protegerlo. Pero ahora el rey blanco invade la zona enemiga. Para capturar un peón, las casillas eficaces son aquellas que están en la misma horizontal del peón a una distancia de dos casillas. Si el rey blanco logra cruzar esta barrera, seguro que va a conseguir capturar el peón. Mirad. El rey negro se mantiene lo más cerca que puede, pero el blanco le va ganando terreno. Ahora el rey de las blancas va a conseguir la casilla de 6, porque el rey negro tiene que mover, y al hacerlo, pierde el control sobre D6. El rey blanco se aproxima al peón. Y aunque las negras lo defienden, las blancas cuentan ahora con dos casillas de ataque contra solo una de defensa. Esto permite que el rey blanco pueda bascular, mientras que el negro se ve forzado a abandonar la defensa de su peón. Intenta quedarse en la zona de coronación, pero aquí vemos cómo al capturar, el rey blanco ocupa además las casillas eficaces de su peón. Ahora ya no importa a quién le toque jugar. En cualquier caso, las blancas conseguirán convertir su peón en dama y ganar la partida. Observamos que por mucho que el negro intente controlar la zona de coronación, el peón ya está en quinta fila y puede avanzar tranquilamente hasta la octava línea. Os aconsejo que cojáis vuestro tablero, saquéis de la caja los dos reyes y un peón y que probéis todas las opciones. Jugad a colocar las piezas aleatoriamente y pensad siempre cuál es la mejor opción, tanto para el bando fuerte como para el débil. Así podréis dominar mucho mejor estos finales. Vamos ya con el análisis del segundo caso. La posición de inicio es, de nuevo, exactamente la misma que antes, pero una fila más atrás. Igual que antes, el blanco coge la oposición, pero ahora, aunque por un proceso idéntico que el anterior, también consigue llegar a las casillas eficaces y capturar el peón. Hay una diferencia que cambiará el resultado.
En este caso, las negras se enfrentan tranquilamente y entonces descubrimos que, como el peón está en cuarta, las casillas eficaces son las de la sexta línea. ¿Y qué ocurre? Que esas casillas están controladas por el rey negro. Observad cómo puede oponerse al blanco e impedirle el paso del peón a la columna de coronación. Ya lo veis, necesitamos diferenciar bien los dos casos, cuando el peón está en cuarta y cuando está en quinta. ¿Se os ocurre por qué es tan importante que haya una línea entre el peón y la fila de casillas eficaces? Vamos a averiguarlo. En esta posición, el blanco jugaría rey E3, el negro rey F7, seguiría rey F4 y el negro rey F6. El blanco ha logrado colocarse en una casilla eficaz, pero el negro tiene la oposición. ¿Por qué necesitamos una línea de distancia entre el peón y el rey? Para realizar la única jugada que permite progresar en esta posición, F3, esta jugada gasta un tiempo que obliga al negro a apartarse. Con la pérdida de tiempo, el rey blanco se ha asegurado el acceso a una de estas tres casillas. El negro se aparta, el rey blanco accede a una casilla eficaz, y si el negro le espera para poder ganarle de nuevo la oposición, el blanco siempre tiene la oportunidad de avanzar el peón y perder un tiempo. Cuando el peón llega a la quinta línea, ya no es necesario dejar esta fila de margen, porque el peón corona directamente. Por último y como norma general, recordad, el rey debe ir por delante de nuestros peones. Pero como hemos comentado, la mejor forma de aprender estos finales es practicando. Empezaremos con un ejercicio bastante sencillo. Juegan blancas. Primera pregunta, ¿cómo valoráis la posición? ¿Creéis que las blancas pueden ganar? Segunda pregunta, ¿qué jugada haríais si fueseis las blancas? Pensadlo con calma, valorad todas las opciones y tomaos hasta 10 minutos para decidir qué procedimiento utilizaríais. Bien, veámoslo juntos. Primero detectamos las casillas eficaces. Como el peón está en cuarta, las casillas eficaces se encuentran dos filas por delante del peón. ¿Qué puede hacer el blanco? Acercarse a estas casillas. La mejor forma, rey D5. Porque nos permite llegar antes que el negro a C6, una de las tres casillas eficaces. Haga lo que haga el negro, las blancas solo tienen que progresar con su rey o con su peón. Por lo tanto, las blancas podrán ganar fácilmente. Vamos con el siguiente ejercicio. Observad esta posición. De nuevo debéis responder dos preguntas. Primera, ¿ganan blancas o son tablas? Segunda, ¿cuál es la mejor jugada para las blancas? ¿Estáis convencidos de vuestra decisión? ¿Seguro? ¿Habéis pensado bien las consecuencias de avanzar el peón? Pues entonces, comprobémoslo. En estos finales, antes de avanzar el peón, siempre hay que pensarlo dos veces. Recordad, los peones no van hacia atrás. En esta posición, parece que si las blancas avanzan el peón con jaque, ganan. ¿No es cierto? Pues no, no lo es. Después de B6 jaque, el negro jugaría A8. Y ahora resulta que si el blanco progresa, ahoga las negras. Y si avanza el peón, pierde la casilla de coronación y se ve obligado, una vez más, a ahogar al rival. Supongo que estaréis extrañados. ¿No habíamos dicho que cuando el peón estaba en quinta, las casillas eficaces eran las de la sexta fila? Y el rey blanco está ocupando una casilla eficaz. La partida debería estar ganada. Efectivamente, nadie ha dicho que no esté ganada. Pero no se consigue avanzando el peón. ¿Cómo se gana en este caso? Expulsando el rey del rincón. Y para ello, necesitamos un poco de técnica. Mirad. Primero jugamos rey C7. La jugada de negras es única, y ahora rey B6. Estamos intentando conducir el rey por este camino para que alcance una casilla decisiva para el avance del peón.
Y cuando él nos gana la oposición, nosotros empujamos con el peón hasta lograr una posición que obliga al rey negro a partir. Esta es la gran diferencia, que ahora el rey negro sí tiene escapatoria. Recordad, con el peón de caballo, el rey blanco tiene que entrar por la columna de la torre y expulsar así al rey enemigo. Si no, solo podremos lograr las tablas. Y acabamos con un último ejercicio. Atentos al tablero. Concentraos. Tenéis 10 minutos para pensar el problema. Juegan blancas y hacen tablas. Solo hay 4 jugadas posibles. 3 de rey y 1 de peón. Valorad la posición y elegid la mejor opción. No es fácil. Por eso, os recomiendo que penséis en todas las jugadas posibles y vayáis valorando las consecuencias de cada una de ellas. ¡Ánimo! Intentadlo. ¿Queréis saber la respuesta? ¡Vamos allá! Lo primero que nos ha de llamar la atención es que el blanco está en peor situación que el negro. En este caso, es el bando débil. Tenemos el peón amenazado y solo una jugada para defenderlo. Rey F2. También vemos que el rey podría ir a 2 casillas más, D1 y F1, pero no parecen nada lógicas. Y por último, podríamos avanzar el peón a E4, algo que tendría cierta lógica. ¿Por qué? Por el concepto de casillas eficaces. Pero no las nuestras, las del rival. Si avanzamos y las negras capturan, ¿qué ocurre? Que las casillas eficaces del peón rival son estas 3. Si aproximamos nuestro rey, cortamos el acceso y a partir de aquí, manteniéndonos siempre enfrente del rey o del peón, podemos hacer tablas. Veamos qué habría pasado si hubiésemos intentado defender el peón con rey F2. Ahora las negras tienen la jugada lógica E4, y así nos quitan las 2 casillas contiguas al peón. Resultado, tenemos que abandonarlo. Pero al oponernos al rey negro, nos damos cuenta de que, con el peón en quinta línea, las casillas eficaces son las 6 que están frente a él. Y ahora es el negro quien las domina. Con lo cual, vamos a perder la partida. Concluimos que avanzar el peón a E4 era la mejor opción y que, por tanto, saber valorar la posición es fundamental si queremos obtener lo mejor de ella. En este caso, ser conscientes de que no podíamos ganar nos ha ayudado a no perder. Espero que con los recursos de oposición, casillas eficaces y ahogado, podréis salvar muchas partidas que parecían perdidas.